Strong challenge wins it. Tras una fuerte lucha, se hace con el balón en el centro del campo. Saludos a todos, amigos, a este más que seguro disputadísimo encuentro, en el que los jugadores no van a tener en cuenta que sea amistoso. Ricardo, ¿algo que comentar? Iñaki, ese es el tipo de partido que no te puedes perder. Dos equipos agresivos que saben cómo mover bien el balón. Estoy deseando verlo. Saludos a todos, amigos, a este más que seguro disputadísimo encuentro, en el que los jugadores no van a tener en cuenta que sea amistoso. Ricardo, ¿algo que comentar? Iñaki, ese es el tipo de partido que no te... lucha se hace con el balón en el centro del campo. Thank you.
Las hinchadas ya están animando a sus equipos cuando en estos momentos los jugadores saltan al terreno de juego para disputar este prometedor encuentro entre España y Francia. En el puesto de comentarista se encuentra nuestro experto, Ricardo Gallego. Ricardo, ¿qué se puede decir de este interesante partido? Bueno, Iñaki, los dos equipos vienen confiados y han practicado un gran fútbol. Es complicado mojarse por alguno. Y los dos equipos están colocados y listos para el comienzo. Y comienza el encuentro. Pase arriba. Golpea de cabeza. ¡Vamos! ¡Ojo a esa diagonal en largo! ¡Bloqueo bien! Buena intervención del guardameta. Estaba claro que sería con el balón. Están controlando muy bien el juego. Baja el balón con el pecho. Al lado del área. ¡Golpea el balón! ¡Atrapó! ¡Atención, la pierde! ¡Buen pase! ¡Ari, ari, ari! ¡Prueba suerte desde lejos! Muy acertado el pase. Aquí no ha pasado nada, según el colegiado. ¡Sexta con ella, portero! Ha estado muy bien el guardameta alejando el peligro, Iñaki. No está teniendo mucha ayuda de su defensa. ¡Buena progresión! Ha sido una entrada a ras del suelo perfecta. Robo de balón de España. Aquí, aquí. Balón en boca de gol. Atrapa sin problema. ¡Muévete! Ha sido una entrada suave. Ha regalado el pase. Enlaza. Pita el árbitro. No sabemos si habrá tarjeta. Y el árbitro le penaliza con una tarjeta amarilla. Puede ser que fuera por la pelota el Yankee, pero no parece que llegase a tocarla. ¡Atención! ¡Vamos! A trompicones, pero permanece en pie. Se hace la defensa con el cuero. Intenta un pase largo. Atención al punto de penalti. Toca de rosca. ¡No! ¡Ha detenido el cancerbero! ¡Le quita la bola al jugador español! ¡Preciso el pase! ¡El balón en el borde del área! ¡Otra falta! ¡Habrá libre directo! Esta es una excelente oportunidad para marcar. Veremos si saben aprovecharla. ¡A chutar! ¡Uf! ¡Detuvo justo el guardameta! Buen disparo, Iñaki, pero el portero le adivinó la intención. ¡Saque de banda para España! ¡Buen pase! Tras una fuerte lucha, se hace con el balón en el centro del campo. Extraordinaria la incursión. Contra el área. Y recupera rápidamente el balón perdido. Se eleva por encima del defensor. España, qué bien continúa por la derecha. Le ha cogido de lleno. Y recupera el balón perdido. Francia se marcha junto a la línea de banda. Ha sido un pequeño choque. La posesión es ahora para España. Saque para el equipo contrario. Envía a un centímetro del área. ¡Buena bola para el meta! Desde el momento del disparo se veía que sería para el portero, Iñaki. ¡Portero, mandó!
España sube el balón con velocidad por la otra banda. Después de esta entrada, el árbitro le tendría que mandar a la ducha. Se señala falta. Le mostrará cartulina por esta acción. Y aquí está la segunda amarilla del partido. Y como esto siga así, no será la última. Pasa el balón. Otra plancha en el momento justo. Robo de balón de España. Nueva pérdida. Se marcha por la izquierda con mucha velocidad. No se concede falta. Le quita la bola al jugador español. Vuelve a pitar. Ojo, que el árbitro se echa la mano al bolsillo. Ahí está. El árbitro le acaba de expulsar con una tarjeta roja. ¡Tiro lejano! Esa es fácil para contar. Final del primer tiempo de este interesante partido. Aunque no han faltado ocasiones, todo continúa como empezó. Ricardo, ¿cómo ves el partido hasta ahora? Ambas defensas han hecho un gran trabajo en esta primera parte. A pesar de la cantidad de oportunidades, no ha habido muchos goles. Estamos listos para que comience la segunda parte. Todos los jugadores están de nuevo sobre el terreno de juego. Y Francia reinicia el partido. Atención al ataque. Se hace con el esférico en la línea divisoria. Continúan con la pelota pegadito a la cara. Pierde la pelota. Y ha superado la línea. Se la saca de banda. Avanza bien con la pelota. El jugador ha sido tumbado por la feroz entrada. Y el contrario se lleva el balón. Pasa. Se escapa muy bien por la línea divisoria. El árbitro no ha pitado. Ha interceptado Francia. Ataque junto a la línea de banda. Han recuperado de nuevo el balón perdido. Se adelanta muy bien por alto. Ha sido derribado por una terrible plancha. Hará un pase cruzado. Vaya volea. ¡Buena! Se la saque de esquina. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Volea! ¡Bum! ¡Cómo de todo! ¡Buen testarazo! Y se hace con la pelota perdida. ¡Chuta! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Dentro! ¡Primer tanto para los galos! Realmente el portero no pudo hacer nada para evitar el tanto. Ahora hay que tener la sangre fría y no dejar que les afecte lo que ha ocurrido. Francia logra salirse con la suya. Pierde la pelota. El árbitro no ha querido señalar nada. El balón es ahora de España. Contraataque español. ¡Golpea el balón! ¡Qué bien ha despejado el guardameta con el balón! Gran intervención del cancerbero. Es su día hoy. ¡Qué buena la jugada! Se ha lanzado a los pies cometiendo falta. Recupera la posesión. Enlázale. Parece que se tambalea ligeramente. Francia, rapidísimo, sube la pelota por la otra banda. ¡Uy! A punto de cazarle con esa peligrosa entrada. Se lleva el balón por la línea medular. Zafarrancho de combate. El colegiado debería parar este juego violento. Tiene suerte de haberse escapado de esa. El balón en las inmediaciones del área. Los franceses conducen al esférico.
Francia. ¡Qué bien se marcha por la izquierda! Y recupera rápidamente el balón perdido. Continúa por la medular. ¡Ahí está la ofensiva de España! ¡Otra plancha en el momento justo! ¡Bola fácil para el portero! Buena intervención del guardameta. Estaba claro que sería con el balón. Entrada en plancha le ha hecho perder la verticalidad. Los españoles se hacen con el balón. Bloqueo bien el guardameta. Los franceses vuelven a recuperar el esférico. Bloquea sin apuros. Ha estado muy bien el guardameta alejando el peligro, Iñaki. No está teniendo mucha ayuda de su defensa. Parece que se ha hecho daño. Mañana se va a acordar de eso, Iñaki. Ha sido una entrada suave. Los franceses recuperan la posesión. ¡Sigue ahí! ¡Pasa! Se lanzó a sus pies en el momento oportuno. Francia logra salirse con la suya. Le ha tocado ligeramente desde el suelo. Creo que todo el mundo lo ha visto menos el árbitro. ¡Doño cañonazo! ¡Uf! Detuvo justo el guardameta. El portero ha salvado el partido. Era una acción muy peligrosa. Infranqueable el zaguero. Junto al área. Intentan desesperadamente defender su ventaja. Ha sido una entrada ras del suelo perfecta. Tiene suerte de haberse escapado de esa. El balón en el borde del área. Sin problemas para el guardameta. Buen disparo, Iñaki. Pero el portero le adivinó la intención. Ha estado a punto de caerse. Jugada anulada. Toca el balón. Fútbol. Buenas noches de parte de todos nosotros aquí en Midway Games. Aunque es un partido amistoso, no hay que preocuparse. Está el prestigio de ambos equipos en juego y el ganador siempre será recordado. Ricardo, haz un análisis para nosotros. Iñaki, ese es el tipo de partido que no te puedes perder. Dos equipos agresivos que saben cómo mover bien el balón. Estoy deseando verlo.